En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en 3 años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. udemorelia.edu.mx. Teléfono 317-7771. El secretario de Gobierno, Jesús Reina García, presidió la sesión extraordinaria del Fideicomiso Mixto de Fondo de Desastres Naturales de Michoacán, en donde se determinó la extinción del Fideicomiso 1994 para dar paso a la creación a un fondo estatal para emergencias y desastres naturales. Luego del informe financiero, que arrojó un balance en números negros por 20.243.613 pesos, el Comité Técnico resolvió la extinción del Fideicomiso 1994 y puso a utilizar los remanentes en la conformación de un fondo estatal para emergencias y desastres naturales. Ante ello, Jesús Reina dijo que estos recursos podrían destinarse para impulsar un fondo estatal que permita hacer frente a las eventualidades que se puedan presentar. Esto ya que las acciones en realizar por parte de las dependencias estatales y federales en los municipios del oriente michoacano, declarados zonas de emergencia y desastre en febrero del 2010, han sido cabalmente ejecutadas y entregadas en los rubros carretero, urbano, hidráulico, educativo, deportivo, vivienda y forestal. Sin embargo, los recientes cambios en las reglas de operación del Fonden, las afectaciones provocadas por las tormentas tropicales Ingrid y Manuel, ya fueron canalizadas mediante otros procedimientos, motivo por el cual queda inoperable el Fideicomiso 1994. Con información de redacción, informa Quasar TV.